Policía Nacional, a través de las labores operativas de registro y control desarrolladas, se logró la incautación de ganado de procedencia venezolana en zona rural del municipio de Cáchira. En días anteriores se logró en el corregimiento La Vega del municipio de Cáchira la incautación de 10 cabezas de ganado eh, de origen venezolano, asimismo la inmovilización e incautación de un vehículo Mitsubishi. Eh, tipo camión, el cual había sido adecuado para el transporte de este ganado. En ese momento fue puesto a disposición de las autoridades competentes, en este caso la DIAN, para inmediatamente pues, hacer lo pertinente en cuestión de contrabando en nuestro país. A través de vías alternas fue transportado el ganado desde el vecino país al municipio de Cáchira. Desafortunadamente, pues, eh, aquí alrededor es de. En el departamento contamos con muchas vías alternas, trochas que utilizan estas personas para lograr sus ilícitos, pero la Policía Nacional pues realizando sus puestos de control logra inmediatamente evitar que este ganado llegara a otros puntos de los cuales era su destino para ser sacrificados y de esta manera ser distribuidos en, en la parte de norte de Santander. Desafortunadamente pues emprendieron la huida al ver el cerco que se estaba realizando por parte de las autoridades y pues lógicamente se logró la, la incautación del vehículo automotor donde se movilizan estos semovientes. Los emovientes estaban avaluados en 18 millones de pesos y el camión en el que eran transportados en 60 millones de pesos. El ganado y el vehículo incautado fueron dejados a disposición de la DIAN.